La Casa Museo restaura esta colección de discos pertenecientes a la familia País. Algunos compactos registran voces como Matamoros, Nat King Cole, Carlos Gardel, algo de lo que se escuchaba en esta casa. Fran tenía una especial devoción por la música, por la mujer, por la belleza. Tocaba este armonio en la iglesia, también el acordeón y el piano. Algunos de los momentos más importantes de su vida, la soledad, enamorarse, la pérdida del hermano, la despedida, estuvieron casi siempre acompañados por una melodía. Lluvia que golpea. Tenía una voz de tenor. Una voz de tenor, que aquello era precioso. Que gustaba tanto cantar en el coro y tocar en el órgano, que aquello todo el mundo que pasaba por la calle. Se pasaba horas y se en el templo tocando el órgano. Tocando, y la gente se paraba a veces en el ramada para oír aquella melodía tan dulce, tan tierna. En esa época siempre decimos que estaban de moda las canciones de Bonino, un italiano, que tenía canciones muy bonitas, Lluvia. Y entonces él le gustaba mucho esa canción y la cantaba y nos dio serenata, porque Fran tenía una costumbre. Él era un hombre de detalle. Porque él tenía una voz parecida al de ese cantante, que no era una voz muy fuerte, pero una voz melodiosa. Él tenía una voz suave, pero con mucha melodía. Fran era muy musical. Que tú nunca entendiste. Según los especialistas, no es solo la música o la poesía expresión evidente de su sensibilidad. En los archivos se conserva un cuaderno con dibujos inéditos que revelan facetas de su vida. Me parece que lo más importante de las piezas es que te permiten transitar por diversos momentos de su vida, desde su ingreso en la Escuela Normal para Maestros de Oriente hasta remontarnos a lugares de la ciudad. Ese era Frank, el que era capaz de tocar el acordeón, el órgano, el piano, pintar, dibujar, componer poesía y al mismo tiempo, como dice la canción de Silvio, con las mismas manos de matar, ¿no? En medio de sus acciones conspirativas, Fran hace tiempo para otras actividades como escribir poesía, jugar parchí, enamorarse. Una de sus grandes pasiones la vive en este poblado, el poblado Caney, donde conoce a la mujer con la cual se despide con un bolero al teléfono horas antes de morir. Ya no estoy más a tu lado, corazón. Yo de que la vio se fascinó. Recuerdo que me preguntó, y esa muchacha, digo, ellos se mudaron nuevo aquí. Ese grupo iba a la iglesia del Caney, a la iglesia bautista, que es una iglesia pequeña que hay en el Caney. Salíamos de la casa de las Alonso, que es frente al Caney, frente al parque del Caney, y él con su acordeón cantando. Y nosotros nos reíamos porque decíamos, él le cantaba en broma, América inmortal. Ahí también es donde Fran hace relación con América. Calor de tu pasión es la historia de un amor. Bueno, en el subway, ahí íbamos mucho. Pero Fran, ese era un lugar donde Fran también citaba. A mí y al reverendo Agustín, el reverendo de la iglesia protestante, que fuéramos a recogerlo, porque la orden era que en cuanto saliera de allí, pisara el césped, aquel, ya se abrieran las puertas de la cárcel y saliera Fran, agarrarlo de nuevo, los esbirros, y llevárselo. Esa era la orden. Y fuimos para allá, este lugar se llamaba el Zoe. Y él me dijo, bueno, pero espérate, me llevan allí, pero me esperan. Porque yo hoy quiero estar con América. Te digo que yo me alegro mucho, porque esa imagen también la tengo, de ellos dos bailando con tanta ternura. Siempre lo amó. Realmente cuando hablaba de ella se ilusionaba, se le veía en la cara de América. Estaba realmente deseoso de que fraguara ahí esa relación. Yo pienso que siempre lo amó. Aún la llevo en el alma,
como un rayo de sol. Cuentan que durante el aislamiento, días antes de morir, la pintura le era tan imprescindible que pidió pinceles para continuar su afición. El tocadiscos era algo que también siempre le acompañaba. Esa sensibilidad artística que expresaba las intensas emociones de Frank siguen naciendo de la ciudad.